¿Cómo está su día de hoy? Ya como vieron, estoy por aquí con mi desayunito que ahora me lo voy a tomar. Así que provechito. Les estuve enseñando todas las cositas como yo las preparo, porque muchas de ustedes me han estado preguntando que cómo es mi desayuno en la mañana, qué es lo que yo me desayuno y cómo lo hago. Así que espero que haya complacido a muchas de las preciosas. Por aquí están haciendo ya las mañanas frías, pero nada que ver, todavía tenemos bastante sol. Y antes que se me enfríe mi cafecito, me lo voy a estar tomando. Yo me levanté hoy con mi toniquete hecho, pero ya me lo voy a quitar porque me voy a dar el tinte hoy. Así que nos vemos ahorita, mi cubi. Y ya, mi cubi, ya me puse lo que es mi tinte, ya limpié lo que fue toda la cocina. Gracias al señor que estaba en su punto de caramelo. Y quiero decirles que una de las cosas que trae el tinte es este acondicionador. ¿Qué yo hago con él? Yo trato de que me dure por lo menos las primeras 3 semanas que voy a estar, las primeras 3 lavadas, para lavármelo con él, porque él tiene queratina, es libre de parabenos y también es vegano. Disculpe. Ese producto que les enseñé, que el tinte que me estoy dando, se los vuelvo y se los enseño. Y ya creo que me voy a estar despidiendo. Ya empezaron, mira, mira, me veo oscura. Hola, estoy aquí. Y ya, miren, por aquí, ven, este es el que yo uso, de la marca Clarol, mis preciosas. Y trae todas las instrucciones, como hace todo, como todos los tintes que traen, todas esas cosas y todas esas cositas. Ah, mira, que me habían preguntado, cubita, ¿tú quitas la decoración? No, mi cubi, yo la decoración la dejo siempre, siempre. Lo que sí cambio son las toallas, claro que sí. Y se acuerdan de la matica, miren, ahí está, vivita y coleando. Y por aquí también está mi calabacita, déjame ver, espérense, les enseño.
la calabacita, que también está aquí. Ustedes saben cómo es. Y aquí arribita también está. Ahí está, mira, todos mis productos del cabello y la decoración ahí. Ya ustedes saben cómo. Con respecto a las cosas de la diabetes, con respecto a lo que es el biotín, lo que yo pienso, mi opinión, también la tengan en cuenta, que les haya servido, ¿no? Claro, porque me pidieron la opinión y yo mi opinión. He visto resultados, mis uñas están más fuertes, crecen más todavía que anteriormente. Ustedes saben, yo me hago mis uñitas de gel y he visto resultados notorios. Sí, se ve el resultado. Lo he visto más rápido en lo que es la piel y las uñas que en lo que es el cabello. El cabello no es que no lo haya dejado de ver. Sí vi los resultados y ustedes lo vieron conmigo. Mi cabello más fuerte, un poquito más aquí en las entradas, que no tenía. ¿Y qué les digo, mi cubi? Este tinte me ha salvado mi vida. Porque con él no tengo que estar tiñéndome el pelo cada rato como lo hacía con el de Garnier. Que no dejo de reconocer que es buenísimo también y no me tumbó el cabello. Pero este le pasó las roscas de Garnier. Divino, divino, mis cubilobres. ¿Qué les voy a decir? Ustedes saben cómo es. Ustedes sí saben cómo es. Mis cuy, quiero enseñarles lo que voy a estar haciendo de comidita hoy. Para que vean, voy a hacer una ensalada con apio. Esto es apio, no sé si ustedes los acuerdan que se los había enseñado en otro video. Bueno, esto es lo que me queda. Lo voy a rallar, le voy a estar echando cebollinos, páprica o ajíes rojos. Voy a rallar entonces dos zanahorias. Y esto es basílico. Así, que ustedes saben que esto es riquísimo. Esta otra mitad, mira, esta es la que voy a utilizar para la ensalada. Y esta otra mitad la voy a estar utilizando. Ahora les enseño, espérense, vayan aquí conmigo a esto que estoy haciendo por aquí. Estoy haciendo un picadillito de carne que lo compré cuando fui a Erika. No se lo enseñé ahorita, mi cool. No se los enseñé. Y ya por aquí, entonces tengo puesto mi arrocito blanco para hacer entonces esa comidita. Y aquí con mi tinte puesto, ustedes saben cómo es mi cubi. Ustedes saben cómo es. Yo no sé cuánto va a llevar este video hoy. Yo le eché cebolla, ajo, cebolla blanca. No sé si se ve nota por ahí. Y ajo. Eso fue lo que le eché y un poquito de sal. Un poquito de. ¿Se acuerdan de esto, mi cubi? Que lo habíamos comprado en Ikea. Mire para lo que lo tomé. ¿Vieron? Y ahora me queda entonces esto aquí más limpio. Esto fue ahora que lo utilicé. El piloncito y esto es donde venía el picadillo. Ven, yo lo compro este de que sea bio en esta tienda Erika. ¿Ves? ¿Vieron donde puse esto? ¿Ven? Y así me queda más espacio aquí en este lugar. Y más espacio tengo, más limpiecito, no sé. Porque yo tenía puesto entonces aquí lo que era la bandejita, ¿se acuerdan? Yo lo tenía puesto en una de estos de madera. Les miento, que me hacía juego con todo eso. Lo eliminé y compré entonces esta. ¿Ven? Y se ve de lo más chula. Así que ya saben. Acuérdense que les había enseñado. Lo tengo por ahí. Entonces ustedes saben, ya se mantiene la decora por aquí. Hasta que se acabe esta estación. Y a mi cubi. Ustedes saben cómo. Yo sigo aquí con mi tinte. Ay, Dios mío. Ustedes saben cómo es. Y ya, ya recuerden. El apio. Vuelvo y se lo repito. Apio, cebollino. Ajíes rojito y la zanahoria. Esto lo voy a rayar y esto también. No se lo voy a grabar porque no sé qué tiempo voy a estar el video haciéndolo. Y entonces, como tengo el tinte puesto, lo que quería era enseñarles eso. Cuando ya esté todo listo, yo les enseño. Porque si esto lo voy a hacer, mis amores, en el tiempo que voy a estar con el tinte puesto, pero rapidito les enseño. Uy, y así va quedándome ya el picadillo. Le eché una lata de estas de puré de tomate de esta marca Muti y le eché también dos cucharadas de ketchup. ¿Por qué le echo ketchup? Porque el ketchup es un poco dulzón y me quita entonces el amargo del tomate. Y en este caso no tengo que echarle entonces lo que tengo por aquí, azuquita, mi cuy, que siempre ustedes han visto que yo le echo una media cucharadita de azúcar a las cosas que le he hecho, que hago salsa de tomate. ¿Ven? Y eso es muy bueno para nosotros los diabéticos también. Que ese ácido que tiene lo quita, mis amores.
para todo el mundo, es muy bueno, así que ya saben. Así como está haciendo el señor cubita, tienen que rayar, ¿ven? Para que les quede así bien rico mi cubito. Y después entonces lo vamos a unir con mayonesa. Sal y un poquito de aceite. Son mis cubis, miren, así me quedó la ensaladita. Estos son ajíes rojos, como les dije. Los ajíes rojos tienen muchísimas vitaminas, mis amores. Basílico, apio y zanahoria. Ya lo le eché entonces lo que fue la mayonesa, le eché pimienta, aceitico, limón. Rico, rico. Pruébenlo, que no se van, se van a acordar de mí. Échenle mayonesa. Y por aquí está, miren eso. Está ya rico, rico, rico para servir el picadillo. Ya después que él me secó un poquito, yo le eché un poquito de vino blanco, este que tengo aquí, miren, cualquiera, no tiene que ser un vino especial, vino blanco que no cueste tanto, lo cogen para cocinar. Le eché hojitas de laurel y le eché también comino, y ya entonces lo tapo para que él todo eso me lo coja. Y ahora sí me voy mis cubis a lavar mi cabello, que quería entonces enseñarle cómo me había quedado todo esto. Buenos días con esta vista que es una maleta lo que tengo por aquí, pero una maleta chiquitica, mis cubis, que nos vamos 3 días para casa de mi suegrita. Y quería enseñarles más o menos qué es lo que yo voy llevando para que tengan más o menos una idea de 3 días nada más. Por aquí tienen lo que ven, es mi crema para el cabello de esta marca Olive. La llevo así en lo que es este prueba, ven, qué chiquita. Déjenme les enseño bien, déjenme abrirle aquí para poder enseñarles mi cubi. Con mi mano no se puede, pero bueno, vamos para arriba el lío, vamos para arriba el lío, mi cubi. Miren, aquí mismo me los voy a poner y les voy a enseñar todo por aquí. Para los ojos lo que llevo es esta máscara de la marca L'Oreal. Llevo 2 brochas, la del polvo y la de la base. Las dos son de Zoeva. Las dos son las que me voy a llevar. Un salto para atrás. Esto son, es lo que llevo por aquí. Un peine para peinarme. Estos polvos translúcidos de la marca Revolution. Me llevo esto que es para aumentar lo que es mi carita. Ustedes saben que a mí me gusta. Esto me lo regaló mi nuera. Es muy, muy rico. Contiene aloe vera, mis cubis. Déjenme ver, miren, ya por donde lo llevo. Porque me gusta. Y como es una cosa que es pequeña, cada vez que lo vaya a usar, que se me acabe, le vuelvo a echar de lo que tengo ahí. Ya saben cómo es. Después yo lo cierro bien. Vamos a continuar por aquí. Me llevo para los baby hair, ustedes saben, de este gel que contiene aceite de argán. Me llevo también. Me llevo por aquí, me llevo mi concealer de esta marca, ustedes saben cómo es. Me llevo también, que me llevo cubita, me llevo esto de la marca Nivea, que es para el sol, mis amores, que contiene UFAO, ¿ven? Y no contiene alcohol y tampoco nos pone la carita con mucha grasa, no, todo lo contrario. No transfiere tampoco lo que es la crema, que a veces se ve como que blancuzo. No, esto tiene un 50%, ¿ven? De factor solar, muy buena. Un peinecito rojo para peinarme los baby hairs. Por aquí otro cepillo para alisar bien los baby hairs. a ver. Me llevo también mi crema con color de la marca Nivea. Preciosa, enamorada de esta estoy. Me llevo aquí aceitico para el cabello,
Este que eché aquí, porque ya que estaba aquí se acabó mi Scooby. Entonces le eché aceitico para el cabello de aguacate que hicimos. Lo eché aquí en ese pomito, chiquito, en miniatura. Ah, me llevo también laca de la marca Nivea. Si se fijan aquí, todo lo que hay es Nivea. Y entonces ya, esto que les decía, es la loción que yo uso para el cabello de aceite de oliva. ¿Ven? Entonces, como cuando yo me doy el derri, siempre tengo lo que son las muestrecitas. Yo las guardo y las dejo para estas ocasiones. Siempre así. Entonces, aquí lo que llevo en este nylito son los pads para quitarme lo que es la pintura. A ver, yo les enseño. Espérense. Espérense, mis cubis. Quería enseñarles todo como yo se lo llevo para que vean. ¿Ven? Así, mis cubis. Eso es lo que llevo yo aquí en esto. Y esto lo compré en Erika. Mi naleta, ¿qué es lo que tiene? Aquí cosas del señor Cubita también, pero más mías. Me llevo tres vestidos: este, este y este en blanco. Me llevo estas sandalias para andar allí. Me llevo esta pullover y este que está allí. Y ahora les voy a enseñar cómo es que me voy. Ah, los grooming, los ajustadores por aquí. Espérense, blumes, ajustadores, desodorante también. Y me llevo estos tenis también. Ya, y medias para si acaso hay frío y esas cosas. Ya ustedes saben cómo es. Como son 3 días, ustedes saben cómo es. Eso es lo que me voy llevando por aquí. Y ahora les voy a enseñar mis cubis. ¿Qué es lo que llevo puesto? Me voy así, mis adores, con esta blusa. Que si no han visto el video donde les saqué estas compritas que hice y cómo quedan, entonces miren, me voy así y me voy con mis sandalias que yo las amo. Las amo. Y este pantalón que es un leggings, no es es un leggings con este color. Ustedes saben que se está usando mucho ahora. Y esta blusita, mis gafitas y me puse las extensiones, mis cubilodas. Ustedes saben cómo es. Y así voy. Y así me quedó el pelo, que no les enseñé el pelo como me quedó. Tengo que enseñarles, ¿ven? Después que me di el tinte. Ya. Y entonces ya ahora sí nos vamos. Quería enseñarles todo esto para que vieran. Y vamos, mucha mascarilla, mis amores. Estar con la mascarilla 3 horas, 2 horas.